Bendiciones, grupo. Tengan muchas bendiciones por aquí. Tengan buenas noches para algunos. Buenas tardes para otros. Aquí hoy les tengo preparado una humilde interpretación por el orden of un tonto de. Muchas bendiciones para todas las personas del canal que me siguen. Para todos los suscriptores, muchas bendiciones para todos. Gracias por su apoyo. Gracias a toda aquella persona que, aunque no me dé un mensaje, aunque no dé un comentario, aunque sea de mi directa, mi humilde directa de interpretación, y me vanagloria mucho que, como ya muchas personas me han dicho, que mis humildes interpretaciones ayudan a muchas personas en sus hogares. Eso como que me reconforta y me da mucha alegría, me da mucha fuerza para poder seguir con este proyecto. De cada vez que tenga un tiempo, darle una humilde interpretación por algún orden. Y el orden de hoy es Ofun Tonto Di, el 10 con el 7. Vamos a hablar de este orden que he visto que muchas personas ya me lo han pedido, entonces yo creo que ya llegó el momento de dar mi humilde interpretación. Recuerden, hoy vamos a dar una interpretación, mañana podemos dar otra, siempre y cuando estemos alineados con Ori, ¿me están entendiendo? Y con Impori. Todo depende de la interpretación que tenga cada cual y todo depende del alcance espiritual que tenga cada cual. Recuerden, estas son interpretaciones generalizadas, no son interpretaciones las cuales ustedes tienen que llevarse exactamente a su vida. Para que ustedes me entiendan, recuerden que no hay nada mayor que fundache una estela al día de la consagración que hayan tenido cada cual. A pesar, antes de hablar de este orden, quería decir esto, muchas personas se han quejado, se están quejando debido a que los itases que le han hecho, ya sea itases de Yoko Ocha de nacimiento, o ya sea itases de Pinardo, itases de Santo Adimú, itases de comidas de santo. Brando Rodríguez, no, yo estoy en Dominicana, estoy viviendo en Dominicana, y este tipo, estas personas se han quejado de que no le han hablado mucho por los sordos. Y entonces dicen, ¿cómo puede ser de que con ustedes va Félix yo me sienta más identificada que hasta en mi propio Itá? Un ejemplo, sin menospreciar al Oriate que te hizo ese Itá. Pero yo quiero decir algo, aunque el Oriate no he hablado mucho ese ordu ese día, hay algo que es mayor, un ejemplo, que lo que podemos, de lo que puede hablar cualquier persona. Y lo estoy diciendo en este ordu específicamente en Ofun Tonto Di, porque aquí nace algo que es parecido y ahorita vamos a hablar de eso. Y estoy buscándole el pie de amigo que me da de lo que habla este ordu a este tema. Aunque haya hablado poco un Oriate en una estera, hay algo que se llama Fundache, que es lo que está en esa estera. Hay algo que se llama momento, que es algo que es el tiempo exacto en que suceden las cosas. Un ejemplo, ¿a qué me refiero? En el momento exacto que usted se está haciendo el Itán. ¿Me está entendiendo? No quiere decir que una interpretación generalizada esté mal. No, está bien, porque estamos generalizando el Odum, estamos hablando más refranes y estamos tratando de interpretar. Yo no busco en esta directa interpretar, a ver cómo explico, hablar todos los pataquíes, es imposible, hablar todos los refranes, es imposible,
aunque es posible, pero yo hago las directas, yo estas directas las hago en un grupo, después las transmito para el canal mío de YouTube, pero las hago en directo. ¿En qué sentido? Las hago por aquí. Yo no las hago con un libro en la mano, yo hablo lo que me acuerde, estudio un rato el ordu y después prendo el teléfono. ¿Me están entendiendo? Quiere decir, y las interpretaciones no están en los libros. Quiere decir que yo interpreto cada momento por lo que me viene a la mente al instante de lo que yo estoy hablando. ¿Me están entendiendo? Eso sucede mucho en un Itaimalé sentado en una estera. ¿Qué sucede? Hay muchos oriateses que se extienden más en una conversación y hay otros que hablan poco. ¿Me están entendiendo? Pero con esto lo que quería aclarar es que las interpretaciones generalizadas que hago, de favor les pido, no las pongan más, un ejemplo, no las pongan por alto, por arriba de un mitad de que usted ha tenido. Solamente les pido el favor de que lo que yo le hablo por aquí, usted agréguelo a lo que ya le han dicho, para que tenga algo con qué, algo más con qué, como digo yo, pelear a la vida, algo más con qué luchar, algo más con qué tener vías de escapatoria ante los osobos, vías de escapatoria ante los obstáculos, vías de escapatoria ante las adversidades negativas que la vida nos pone por delante. ¿Me están entendiendo? Solamente quería decir eso. Vamos para Fun Don Tiotí. Vamos a hablar este orden hoy. Ya me lo han pedido varias veces. Y ya estoy aquí con ustedes. Estaba ocupado haciéndome muchas cosas religiosas. Por eso estaba perdido. Pero aquí estoy nuevamente. H. Bueno, vamos a comenzar. Estamos hablando de Fun Don Tiotí. Dice que Fun Don Tiotí, lo primero que le está hablando, vamos a hablar de los santos que hablan en Ofunto Dios. Dice que Ofunto Dios es lo Batalá, dice Maferefún. O Batalá, a la vida de la persona, dice Maferefún Ochum. A la vida de la persona. En Ofunto Dios dice Maferefún Anaburugú. Dice en Ofunto Dios Maferefún Asoguano. En Ofunto Dios Maferefún Elegua. En Ofunto Dios Maferefún Changó. ¿Me están entendiendo? Pero Batalá exactamente. Es un oricha. Un santo que defiende mucho a la persona en este orden, que ya de por ende Batalá, la persona en Ofunto Antordí, le dice que la casa por fuera debe estar pintada de blanco. Dice, porque es la representación de la paz. Dice el santo que en Ofunto Antordí, la persona, cuando vivía con varias personas, ya te iré o ya te osorbo, dice el santo, que el iré duraba poco. A ver si ustedes me entienden. En cuanto a una convivencia. Dice que en Ofunto Antiotí habían muchas rivalidades, había muchas contrariedades dentro de la propia familia. ¿Me estás entendiendo? Dentro de una casa. Así fuéramos dos personas solamente viviendo. Entonces santo le dice, vamos a buscar la ayuda de Batalá. Vamos a buscar la ayuda de lo que es la paciencia. Vamos a buscar la ayuda de lo que es la humildad. Vamos a buscar la ayuda de lo que es la creación. ¿Me estás entendiendo? Vamos a buscar lo que es la ayuda de la pureza, dice el santo. Aquí Batalá le dice al hijo, hijo, pinta la casa de blanco. Pues represéntame, aunque yo no sea toricha la batorí. Quiere decir que dice aquí Batalá, por encima de cualquier ordu, por encima de cualquier caracol, perdón, por encima de cualquier caracol, cuando viene Fun Don Tiotí. Maferefún, yo en tu vida. Cuando yo digo que por encima de cualquier caracol, es que usted saca Fun Don Tiotí en cualquier ocha. Lo saque en el Ecuá, lo saque en Ollá, lo saque en Changó, lo saque donde usted lo vaya a sacar. Ya el santo le está diciendo, Maferefún o Batalá, a pesar de que el Ecuá está hablando, el Ecuá en ese momento está cediéndole un turno a Batalá. A ver si usted me entiende. Porque Fun Don Tiotí habló a Batalá, pero sin embargo Fun Don Tiotí le está diciendo a la persona, Maferefún Egun. Le está diciendo a la persona, Maferefún Egun en tu vida. Porque es la manifestación de Egun. Dice que nace el dominio de todos los espíritus en la persona. Dice el santo que aunque usted no pase un Egun, dice el santo, usted tiene esa, ¿cómo yo explico? Usted tiene ese don. Aunque usted no pase un Egun, aunque usted no vea nada, usted tiene ese don. Usted tiene espiritualidad encima. Usted tiene H.E. en cuanto a una espiritualidad. Porque dice, habla el dominio de los espíritus
donde la persona dice el santo que a lo mejor no pasa un muerto, pero si se pone, se sienta en una boda, si se pone y se comienza a estudiar lo que es el campo espiritual, a eso ustedes me entienden. Dice que la persona alcanza gran claridad, a eso ustedes me entienden, tiene gran alcance en cuanto a lo que es la visión de lo mismo un futuro, de un pasado, que lo mismo un presente, una adivinación en un futuro, dice el santo. Pero la persona tiene que estar alineada en cuanto a los espíritus. La persona tiene que saber, conocer bien su cordón espiritual. Por eso vemos junto entre ti un ejemplo. Cuando vienen estos sordos, hay que ver bien a la persona. No hace falta que venga junto entre fun para decirle a la persona que el día de mañana tiene que recibir el baño de agua. Dice el santo, como junto entre ti, la persona también mañana tiene que darse ese baño. ¿Me están entendiendo? Tiene que darse el baño mehu, el baño fun, porque dice que hay que alejarte de todos los espíritus obsesores, porque habla de espíritus obsesores que acompañan a la persona. Fíjate que te está diciendo que es algo que ya la persona camina con ese espíritu desde hace mucho tiempo. ¿Me están entendiendo? Donde dice que el espíritu, a lo mejor, un ejemplo, las cosas se están tornando negativas, pero fun tonto di, y sin embargo te has hecho hasta uno o dos esbozos, y sin embargo este espíritu todavía está tan fuerte encima de la persona, hace tanto énfasis encima de la persona, que todavía ese bono no ha sido lo suficiente fuerte como para desprenderte esta mala espiritualidad que la persona tenía encima. Por eso el santo le está diciendo, hay que tener siempre acuerdo con Ovatalá, porque cuando nosotros partamos con Ovatalá, en Ofunto Dios dice que Ovatalá ayuda mucho lo que es a buscar la espiritualidad para alcanzar la paz interna, porque en Ofunto Dios habla donde la persona se perturbaba por dentro, dice el santo, y más aún cuando había perdido la madre, y más aún cuando había perdido el padre. Por eso dice el santo, en un punto entendí, cuando la persona, dice, cuando la persona haya perdido a sus dos padres, la persona le daba de comer a Edmund, pero la persona cuando ya tenía un punto entendí, usted es la hija o el hijo, y un punto entendí, usted le va a dar de comer a ese Edmund, pero en conmemoración a sus padres. Pero usted dice el santo que iba a dar dos palomas, dos GLE, una blanca y una negra, pero era cuando la persona en Ofunto entendí tenía los padres difuntos, ahora uno tenía los padres difuntos. ¿Me estás entendiendo? Dice el santo. Ahora, sin embargo, dice el santo que en Ofunto entendí, dando el voce, hay que tener delante de la boda espiritual, hay quien lo pone delante de la boda, pero hay quien lo pone debajo de la cama, debajo de la cama donde uno duerme, en el dormitorio. Pueden poner una palangana con un añil y una esponja con agua. ¿Están entendiendo? Dice el santo, porque esto es manera de que la persona se manifestaba en cuanto a una adivinación. Porque todo no es que yo me siento al pie de una boda y yo paso a un tal Julián y un Francisco, ahí si ustedes me entienden, ¿no? Aquí se habla que la persona no tenía necesidad de pasar un álbum para adivinar. Dice el santo, la persona solamente, todo se lo iban poniendo en la mente. Quiere decir que hay espiritistas que son caballos de santo. Hay caballos de Edgun, pero hay espiritistas que tienen vista y no pasa ningún Edgun. Entonces dice que había que hacer énfasis a cuál era el don que tenía esa persona. Porque si usted tiene un don y no lo sabe, en un fondo ante un día espiritual, usted tiene un don espiritual y no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque usted no lo ha trabajado. ¿Por qué no lo sabe? Porque usted no, a lo mejor no ha tenido el tiempo, porque están las personas que tienen el tiempo y no lo valoran, pero están quien no lo tienen y están buscando un tiempo para hacer las cosas. Quiere decir que dice el santo, sea cual una de las dos, dice el santo, usted tiene que tener el tiempo o tratar de buscarlo para aclarar muchas dudas, porque a veces en la vida, y más los hijos juntos entre ti, tienen tantas dudas mentales en el sentido, en cuanto a lo que les sucede, porque dice que te suceden tantas cosas o piensas tantas cosas que a veces piensas que dice, bueno, yo me estaré volviendo loco, o qué me está pasando, por qué yo estoy pensando de esta manera, o por qué mi cuerpo, mi organismo se está sintiendo de esta manera en estos momentos. Entonces dice el santo, hay veces hay que ir al pie espíritu primero. ¿Qué pasa? Que a veces entramos a la ocha sin saber de este mundo, del dominio de los espíritus, dice el santo, porque a un punto entendí, usted puede llegar a ser un gran espiritista o una gran espiritista. ¿Me estás entendiendo? Ofunto entendí. Pero sin embargo, dice el santo, ofunto entendí, a todo lo que usted haga, a todo,
HH. A todo lo que usted haga, usted tiene que amarrar siempre el barco y echarle el ancla para que el barco no se le vaya a pique, porque son tontos diablas donde tenemos que asegurarnos a todo lo que hagamos en esta vida, dice el santo. Ya sea papeles, ¿me estás entendiendo? Dice que habla de herencias que la persona quiere, pero mediante un matrimonio, porque no solamente hace falta que venga Gordito en Teosvara para que diga que la persona tiene que casarse en un momento determinado de su vida, conjunto en Teosdí, la persona tenía que casarse, pero para adquirir un bien mayor. Primeramente, hay un bien mayor que habla conjunto en Teosdí, que dice que era para darle una posición al hijo, porque a lo mejor un ejemplo, vamos a ponerle el ejemplo de una mujer, yo siempre estoy apoyando a las mujeres, aunque la persona, yo creo que ustedes me entiendan, aunque la persona no le buscara su relación, a ver si usted me entiende, y vamos a hablar claro, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, como Arlo Funto Antiotí, que quería tapar el sol con un dedo, pero vamos a hablar ahora esta parte. Dice que aunque la persona no le gustara la relación que tenía, llegó un momento a la vida que la madre, vamos a poner la madre, hizo gran sacrificio y se casó con un hombre que no le gustaba. A lo mejor no le gustaba del todo, a lo mejor le agradaba un poco, pero realmente la idea esencial es que el hombre no le gustaba como para mantener un matrimonio, como para mantener una unión tan grande. Eso es una parte, una interpretación de la que hablo junto entendí. Perdón, pero ¿por qué ustedes creen que esta persona hizo esto en Ofunto Entendí? Para dar una posición al hijo, porque dice que en Ofunto Entendí la mujer alcanza posición mediante a un matrimonio. En Ofunto Entendí no le está diciendo el santo que usted tiene que casarse en la vida, porque el santo aquí en Ofunto Entendí te deja la decisión a ti misma, porque habla de la ambición desmedida. Como habla de la ambición desmedida, dice, y aquí se está hablando de un ejemplo en este caso de las mujeres, de los hombres también, pero vamos a hablar de las mujeres en este caso, porque en este caso Chun tuvo tantos problemas en este mundo. En Ofunto Entendí Ochun tuvo tantas necesidades, Ochun pasó tantos trabajos, que por cualquier lugar que pasaba en este orden, Ochun se llevaba algo. Quiere decir que los santos tuvieron también sus desavenencias cuando tuvieron en sus pataquíes, en sus relatos, en sus historias. Los santos también cometieron muchos errores. ¿Me están entendiendo? Quiere decir que Ochun en este orden, Ochun llegó un momento que tuvo que robar, Ochun llegó un momento pero que se llevaba lo que no era suyo. ¿Me están entendiendo? Porque pasaba mucho trabajo por muchos lugares. Entonces yo les voy a explicar algo. Primeramente dice el santo, hay que tener cuidado en este orden, la necesidad. Hay que tener cuidado en este orden, los trabajos, mañanas que podamos pasar, lo que estas mismas necesidades y estos mismos trabajos nos obliguen a nosotros a hacer el día de mañana. Porque dice el santo que por el punto entre ti, usted mañana puede llegar a robar, dice el santo. Ahora, ¿cómo usted me puede entender? Entonces, esto es una interpretación súper generalizada. ¿Cuántas personas tienen este orden y nunca han robado ni un alfiler? ¿Cuántas personas nunca se han robado nada, ni una sonrisa? A ver si usted me entiende. Pero ¿cuántas personas sí han robado? ¿Cuántas personas sí se han llevado lo que no es suyo? Esto se dice el santo en Hiriedo en Osorbo. De las dos maneras se lo voy a interpretar. Usted tiene que tener cuidado. Mañana a usted no le roben. Usted es el hijo junto a usted, pero le marca que alguien va a venir a subir y le va a robar algo. Dice el santo, cuide sus pertenencias, cuida a sus hijos, dice el santo. Pero tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Mañana usted no caiga en eso sorbo grandemente. Que usted mañana se vea con la penosa necesidad de tener que robar. A ver si usted me entiende, porque lo dice. Si el santo que es Ochun robó en este orden, ¿qué queda para nosotros que somos seres humanos? Y somos más imperfectos que los mismos orichas. ¿Me están entendiendo? Si Ochun lo hizo, si Ochun se vio en la penosa necesidad por los trabajos que estaba pasando, porque hizo fue un doctor D, usted llegó a la Ocha pasando mucho trabajo, vamos a llevarlo a la Ocha, usted llegó al santo pasando mucho trabajo, porque vamos a ponerle el caso, usted tenía dinero, vamos a poner una interpretación, usted tenía dinero y usted llegó a la Ocha, y como el santo está diciendo, usted está pasando trabajo, si usted está pasando trabajo, ¿por qué? Porque usted no tiene salud. ¿Por qué? Porque usted no tiene tranquilidad en su vida. A pesar de tenerle el dinero ahora mismo para coronarse en su bocha. ¿Me estás entendiendo? Ahora vamos a virarlo. La persona que no tiene dinero,
está pasando trabajo porque no lo tienes, estás pasando tremenda necesidad para poder coronarte a tu santo, o estás pasando tremenda necesidad hasta para darle de comer a tus hijos, dice el santo, en un punto de Jordi, porque tienes varias interpretaciones. Todo está en la interpretación que le sirva a la persona que tenga fruto en ti, lo tenga donde lo tenga, dice el santo. Pero ahora el santo dice aquí que hay que tener cuidado con lo que es la avaricia de Ofunto Antiotí, porque Ofunto Antiotí tenía avaricia con el dinero, avaricia con las cosas, avaricia con tener, obtener y sentirse bien por encima de muchas personas. Entonces dice el santo, cuidado porque nace la ambición desmedida. Ofunto Antiotí. Amarre el barco para que el barco no le vaya a pique. Vamos a ponerle un ancla a la ocha que nos haya dado Funto Antiotí. Vamos a ponerle un ancla a la ocha que nos haya dado Funto Antiotí, porque dice el santo, usted tiene que echar el ancla. Vamos a llevar esto a la vida de la persona. O Funto Antiotí con una persona de 20 años. Todavía ese barco puede navegar a buscar por qué puerto va a anclar el día de mañana. Para crear su propio mundo, para hacer su propia vida, con 20 años, con 30 años. Pero dice el santo, si usted tiene 50 años, ¿qué usted está buscando? Si usted tiene 50 años, ¿qué usted está buscando? Vamos a hablarlo matrimonialmente, dice el santo. O fue un tonto de ti, con 50 años, eché el ancla ya, ya es momento, dice el santo. Vamos a ponerlo en cuando somos hombres y tenemos 50 años. Y sin embargo tenemos Funto Antiotí y estamos buscando dinero, 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 porque tenemos la ambición desmedida encima de nuestra cabeza y solamente estamos pensando en lo que es el enío vos. Y sin embargo, en cuanto a la salud estamos despreocupados, en cuanto a una estabilidad estamos despreocupados. Y el santo te está diciendo, hijo mío, eche el ancla para que tu barco no se vaya a pique, para que cuando cumplas más edad no te des cuenta que mañana te vas a quedar solo. Para que no te des cuenta que mañana las personas que se te están arrimando, a lo mejor es por el dinero ese que tanto tú luchaste por tener. A lo mejor para que no te des cuenta de esa casa tan grande que tú tienes, que no la vas a disfrutar, nunca la vas a disfrutar, porque tarde o temprano dice que la persona tiene que dar su caída, como todo en la vida tiene que morir. No la vas a disfrutar, no te la vas a llevar. ¿Me estás entendiendo? Entonces dice el santo, H. Roberto, lo mismitico que iba a decir. Por eso dice el refrán de aquí, que el que mucha barca poco aprieta. Entonces dice el santo que las cosas más simples son las que menos le damos importancia, las cosas más indispensables son las que menos le damos importancia. En Ofunto Antiotí dice el santo, amarre el barco. Pero vamos a poner otra persona de 20 años, vamos a concentrarnos ahí, otra persona joven, con 30 años, amarre su barco, hijo mío, para que su barco no se vaya a pique, eche el ancla, dice el santo. Usted cuando comience un trabajo, cuídelo. Porque con 20 años usted se puede poner a trabajar. ¿Cuántas personas trabajan desde los 15? ¿Cuántas personas trabajan desde los 20 y tienen 50? Y todavía están en ese mismo trabajo. O se han superado dentro de su mismo centro laboral. Porque marca de Ofunto Antiotí, superación es en lo que uno se propone. ¿Me estás entendiendo? A temprana edad. Usted pudo haber empezado su vida con un pequeño kiosco, con un pequeño negocio en Ofunto Antiotí, y sin embargo le tiene la ambición desmedida. Quiere decir que por una parte es mala la ambición, pero por otra parte es buena. Vamos a hablar si la ambición desmedida es buena. ¿En qué caso? Usted tiene un negocio, pero el negocio está pequeño, todavía no está próspero, y hay que esperar que el tiempo y la suerte también nos ayude. Y sin embargo, usted tiene la ambición desmedida. ¿En qué sentido? Que todo el dinero que hay a sus manos usted no lo malgasta. Usted quiere más y más y más. ¿Por qué? Porque usted está reuniendo. ¿Por qué? Porque usted está guardando. Usted está como para donde para, aplicándose pan para mayo y maloja para su caballo. ¿Me está entendiendo? Guardando ese símbolo, guardando ese desenvolvimiento para usted tener algo más grande en la vida. Pero dice el santo, eso usted lo está haciendo con 20 y pico de años, pero usted con 50 años logró obtener lo que ni remotamente usted pensaba, ni usted, ni la familia, porque dice que aquí es el orden de traición, es un orden donde a la persona la menosprecian. Esto es orden de menosprecio, que vamos a hablar de esa parte también. Y sin embargo, usted con 40, 50 años, usted tiene un imperio construido de los 20 y pico de años, con sus propias manos.
Entonces vamos a buscar la ambición desmedida que nace en este ordu, esa ambición desmedida. ¿A qué edad es buena? ¿A qué edad que tengamos nosotros los seres humanos nos conviene? ¿A qué edad nos afecta? ¿Y de qué manera nos conviene? ¿Y de qué manera nos afecta? Dice el santo, que no fue un tonto. ¿Me están entendiendo? Ah, cuando usted cumpla esos 40, 50, usted tiene que construir un imperio. Pero ya usted construyó el imperio, ya usted se sacrificó, ya usted dejó de salir, usted dejó de darse un gusto. Tuvo sus hijos, usted se ha sacrificado grande y enormemente. Ahora dice el santo, llegó el momento de que esa ambición desmedida usted la convierta en otra cosa, en algo más. Porque no puede pasarse una vida pensando en dinero y en cosas materiales. Ya usted ha luchado, dice el santo, ya usted se ha roto el lomo, como decimos muchas personas, se ha roto la cabeza. Usted ha hecho demasiado. Ya es momento, dice el santo, dice aquí, vamos a ponerlo a Guatalá. Dice Guatalá que ya es momento, hijo mío, de que usted disfrute por lo tanto que usted ha luchado en este mundo. Porque dice Funton Teodí, dice Funton Teodí, que aquí hay que luchar por lo, hay que disfrutar por lo cuarto uno ha luchado. Si nace la ambición desmedida, pero hay un momento a la vida de nosotros que tenemos que darnos cuenta cuándo es que esa ambición desmedida de Funton Teodí debemos cambiarla por algo más. Vamos a hablar algo de que todo el mundo dice Funton Teodí. No voy a decir la palabra exacta porque es una palabra fea y no la quiero explicar por aquí, porque esto va para YouTube después. Aquí está la gente del canal de Dilogun y está la gente del grupo. Pero todo el mundo cuando habla Funton Teodí, muchas personas que conocen este orden, dice que este es el orden de la basura, el orden de la suciedad. Y muchos menosprecian este orden. Muchas personas menosprecian este orden. Ahora en Ifá este orden no va al tablero. No se reza. O que explicar por qué este orden representa a la sociedad. H. Pero vamos a llevar ahora esto a la interpretación de Ocha. No vamos a salirnos de una estera, vamos a salirnos de un tablero, vamos a salirnos de todo. Porque la religión es interpretación. Y si no interpretamos, no evolucionamos. ¿Por qué vamos y acusamos a una persona por tener Ofunto Teodí y le decimos, a usted siempre le va a perseguir la sociedad? Esto es un orden de traición, esto es un orden de menosprecio, esto es un orden de basura. ¿Así usted me entiende? Esto es un orden donde toda la sociedad, todo termina ahí, en Ofunto Teodí. Vamos a llevar eso a la 8, vamos a llevar eso a la interpretación. No podemos menospreciar a la persona que venga con Funton Teodí porque este orden no habla de la sociedad. No. Usted tiene varias opciones porque el orden, este orden tiene varias opciones. Está el Ireta, está los Osbos. Usted, si es una persona que va a vivir en los Osbos, dice el santo, usted toda su vida va a ser débil de mente. Porque usted puede tener la ambición desmedida para buscar un desenvolvimiento y usted lo va a buscar. Pero sin embargo usted no sabe darle luz a nada de lo que usted busca. Porque habla de Funton Teodí cuando vimos nosotros que el dinero que nos llega en las manos se nos vuelve sal y agua. Y no sabemos darle un buen uso. O caemos en lo mismo. El dinero se nos va siempre por el mismo lugar. Y no sabemos darle un mejor uso. Pero habla también
que usted mañana puede siempre vivir en la sociedad porque lo habla. Usted mañana siempre va a ser una persona a la cual usted no tenga expectativa de superación en su vida, dice el santo en Ofunto Teodí. Cuando usted mañana no quiera superarse a la vida, dice el santo, cuando usted mañana prefiera ser siempre una persona mal hablada, prefiera ser una persona del bajo mundo, cuando decimos bajo mundo, nos referimos a personas sin concepto, personas sin principio. ¿Están entendiendo? Eso es la sociedad de Ofunto Teodí. Donde usted está en cada chisme, donde usted está en cada comentario, donde usted está en cada brete. Un ejemplo, cuando estamos sobos en Ofunto Teodí, porque hay muchos hijos de Ofunto Teodí que viven su vida así. Pero ahora vamos a mirarlo. Si usted tiene Ofunto Teodí y usted no vive su vida ni en la sociedad, usted cada día trata más de administrar su dinero, usted cada día trata de vivir bien su vida, de mantener a sus hijos, de levantarse cada día a pelear en este mundo que cada día está más patas arriba en cualquier país que vivamos. ¿Por qué yo vengo a acusarte a ti y a calcularte y a menospreciarte? Porque habla del menosprecio de semejante hacia uno de Ofundí, en Ofunto Teodí. Que yo tengo que menospreciarte. Ah, porque habla de menosprecio de un hermano al otro. Hay dos tipos de Ofunto Teodí: el que no quiere salir de su sociedad y el que no quiere caer en ella. ¿Me están entendiendo? Y hay otro que existe, que fue el que llegó a salir de la sociedad y tiene que luchar día a día por no volver a caer. Porque a veces los problemas que tenemos cotidianos y a veces los infortunios que la vida nos da y los golpes que la vida nos da nos obligan a veces a caer en muchas cosas negativas en este mundo. Entonces, de por ende, dice el santo, hay que tener cuidado en no incurrir en la sociedad. Ofunto Teodí. Mucho cuidado. Porque sea usted la persona más humilde, sea usted la persona más culta, a veces los problemas no vienen por uno, vienen por los hijos. Porque habla de Ofunto Teodí, donde los problemas llegaron por un hijo. Donde lo que yo no hice de joven, tuve que hacer la mayoría de edad por un hijo. Sin embargo, te dice el refrán: hijo eres, padre serás. Según sea, así te harán, dice Ofunto Teodí. Hijo eres, pero mañana padre tú serás. Según tú seas con ellos, así ellos te harán. Entonces, por todos los medios, hay que tratar de darle una mejor educación. Pero no podemos, dice el santo, ocultar el sol con un dedo, como dice un refrán de Teodú. Dice que por mucho que querramos esconder a los hijos salen a la luz porque siguen creciendo, no se detienen. Ofunto Teodí. Entonces, cuando somos hijos, criticamos a nuestros padres. Y yo me pongo hasta en este mismo consejo, hasta en esta misma interpretación. Porque yo soy padre, pero también soy hijo. Y como hijo, sin tenerlo Ofunto Teodí, me lo estoy aplicando. Porque me he equivocado muchas veces como hijo. Y me sigo equivocando. Para que ustedes me entiendan. Y no hay mejor interpretación que la misma vivencia que uno pudo haber tenido en este mundo, llevándolo a la vida. A ver si ustedes me entienden. Entonces, ustedes como hijos, mañana nosotros como hijos, criticamos a nuestros padres. Y no nos damos cuenta. Un ejemplo. Por lo que pudo haber pasado los padres en el camino, un ejemplo, para haber reaccionado de esa manera o haber efectuado las cosas de esa manera en la cual hizo en un ayer. Entonces dice el santo, hay que tener cuidado los hijos de Ofunto Teodí, que crecen con traumas, que crecen con rencores, en cuanto a una crianza que tuvo un padre, en cuanto a una crianza que tuvo una madre, con respecto a él.
¿Me entienden? Dice el santo, si usted es hijo, póngase en el lugar de un padre. Pero cuando usted es padre, le va a suceder lo mismo en un punto antes de ti. Porque dice, hijo eres, padre será, según tú seas con él, así ellos mismos serán contigo. Quiere decir que cuando tú eres padre, tú tienes que acordarte cuando tú eras hijo, de qué manera tú mirabas a tus padres. ¿Me estás entendiendo? Que de esa misma manera, si la miraste a tus padres con muchos rencores o con mucho o con un trauma, dice el santo, que mañana tus hijos, mañana te van a hacer lo mismo o pueden hacerte lo mismo, porque esta es la cadena de la vida. Que no fue un tonto de ti. Dice el santo que en este orden hay que tener mucho cuidado porque mañana pueden haber engaños. Engaños. Para no decir un ejemplo, recuerden como yo siempre digo. Yo interpreto generalizadamente, pero que verdaderamente mañana incurre en lo negativo es la persona que tenga este orden. Porque el mundo te va a hacer, el mundo te va a llegar y la negatividad te va a llegar. Pero verdaderamente el santo está hablando de las cosas malas parten de adentro hacia afuera, porque usted que tiene fue un tonto de ti. ¿Me están entendiendo? Ahora, sin embargo, dice el santo que en este orden es donde las personas hablan y fa sin ser la voz. Las personas tiran caracoles sin ser santeros. Dice el santo, hay que tener cuidado con un engaño religioso, con una estafa religiosa, dice el santo. Donde mañana, dice el santo, los fundos en Teodí, personas que dan poderes sin tenerlo. O fundos en Teodí. Personas que hacen consagraciones, un ejemplo, van, hacen un santo y no tenían santo hecho. Este orden habla de eso. Personas las cuales se están adelantando a su propio tiempo. Si usted todavía está para estudiar, un ejemplo, de esta religión, porque usted se quiere adelantar, si usted todavía sabe que no está apto todavía, un ejemplo, vamos a ponerme yo mismo como Oriate. Si tú no estás apto para dar un consejo a un holocum, tan siquiera, que tú haces ceremoniando holocum, que tú haces raspando una cabeza si tú todavía no sabes hacer ni el esbozo estera. A ver, mijo, ¿qué tú haces ahí? Pero todo parte de la primera, de la ambición desmedida. Todo parte de lo que uno tiene en la cabeza, de lo que uno quiere. Dice el santo, que lo material te puede llevar a ti al abismo, dice el santo, por ofunto en Chordí. Lo material puede acabar contigo, hijo mío, por ofunto en Chordí. Pero lo material te hace falta. Miren, miren, miren ahora qué es lo que choca en este orden. Que tengo la ambición desmedida. El santo me está diciendo que no puedo tener esa ambición desmedida, por un lado. Pero por otro lado me manda que puedo tenerla siempre que sea para bien. Siempre que sea para levantarme, para luchar. Siempre que sea para subsistir en esta vida sin tener que pisar a los demás. Pero dice el santo, cuidado cuando te quieras llevar más de lo que te toca y quieras dejar a los demás sin nada. Dice el santo, profundo en Teodí, porque mañana, religiosamente, usted mañana se atreve a mañana ponerle las manos en la cabeza a alguien y matarla por tratar de buscar un desenvolvimiento, porque habla de estafa religiosa en profundo en Teodí. Donde mañana perdemos el dinero, depositamos la confianza en muchas personas y perdemos el dinero. Profundo en Teodí. ¿Me están entendiendo? H, bendiciones para todos. Perdonen que no haya saludado, pero era una directiva rápido que quería hacer por aquí. ¿Me están entendiendo? Ahora, sin embargo, dice el santo, marca infidelidades. Todo no es ortito antiotito, no es ocunda tontiúle. Marca infidelidades de la mujer hacia el hombre.
o del hombre hacia la mujer. Pero dice el refrán, por mucho, que querramos hacer bien las cosas, dice que el afectado siempre se va a enterar. Dice que la persona en la cual engaña se entera. Entonces dice el santo, las cosas se hacen bien o no se hacen. El santo no le dice a nadie que no engañe matrimonialmente, porque cuando el santo no viene a romper relaciones, el santo lo único que dice, ten cuidado, porque cuando viene a fundir, la persona se entera. Entonces dice el santo, no puedes tener dos cosas a la misma vez, porque habla de personas las cuales queremos tener dinero, pero no queremos, un ejemplo, acostarnos ya con esa persona. Entonces la persona que te está proporcionando ese desenvolvimiento, por ende tiene que reclamar, por lo tanto un ejemplo está cultivando. Quiere decir que si usted quiere dinero, pero no siente amor, ahí ya tenemos un problema por este otro. Porque usted mañana va a traicionar y dice el santo, hay que tener cuidado, y esto sí lo digo directamente. Usted mañana traiciona por este orden y a los tres días se van a enterar. Por profundo entendido. H. María Carmen, yo lo interpreté de una sola manera, perdóneme. O Funto Antordí también puede ser el estafado. Esto es viceversa, pero lo que expliqué fue que hay que tener cuidado, más aún cuando tenemos los sordos, tenemos el peligro que nos acecha, pero recuerden que el que tiene el sordo es uno. No es que yo, por ende, sea el que vaya a estafar, pero yo soy el que tengo el sordo. De lo que siempre tengo que cuidarme yo es de no estafar yo. Pero la estafa algún día me puede llegar, aunque sea de 3 pesos, pero algo me va a llegar, alguna mentira me va a llegar a mi vida, porque tiene que vivir esa, el orden, tiene que pasar por eso. Ya sea tanto en Iré o ya sea en Osorbo, lo único que uno puede evitar es que los daños no sean grandes, no sean, un ejemplo, que los daños sean leves. No es lo mismo perder $5,000 que perder $100. No es lo mismo, pero usted necesita pasar por esa experiencia para que aprenda en la vida, porque si no lo pasa, no aprende. Dice el santo, Mafrefun Yemayá, Mafrefun Olokun. Dice Mafrefun es mal, donde los esboces, dice el santo, que no hay mejor lugar donde mañana se puedan llevar que no sean a mal. Dice la ocha, como he dicho en otros sordos, no hay nada más tranquilo a veces que no sea una iglesia, pero no hay nada más tranquilo a veces que no se vaya sentando a la orilla del mar, a la caída de un atardecer. Dice, lo que se echa mal, al fondo va a parar, o fondo de ti. Por eso estamos hablando, literalmente estamos hablando del mal. Lo que se echa en el mal, al fondo va a parar. Literalmente vamos a hablar de los esboces. Vamos a hablar de que muchos esboces, pero fondo de ti, vamos a marcar y llevarlo al mal. Porque hay un gran efecto y una gran suerte que Yemayá devuelve cuando ese esbozo fue a dar ahí. Que Olokun devuelve cuando ese esbozo fue a dar ahí. Pero ahora vamos a hablar de los sentimientos y vamos a hablar de las personas. Lo que se echa mal, al fondo va a parar. Estamos hablando de muchos sentimientos tan enterrados que tienen los seres humanos, que se mueren y nunca hablaron más. Se mueren y murieron con remordimiento, en el sentido que nunca pudieron decir las cosas. Entonces dice el santo, no podemos alimentar los rencores en los fondos entendidos. No podemos alimentar estos rencores, porque le van a poner el corazón tan duro el día de mañana, que por mucho que usted vaya a querer, con 60 años, ni la palabra perdóname le va a salir de la boca, porque fueron tantos años viviendo esa oscuridad, fueron tantos años viviendo esos rencores, que fue más fuerte el rencor que la parte del amor que todavía quedaba en al respecto de esa persona. Entonces dice el santo, esos rencores no le van a hacer daño a nadie. Sin embargo, a la única persona que le van a hacer daño a usted, que es la hija o el hijo, fue un tonto. Entonces dice el santo, no alimente esos rencores en su corazón, porque dice que lo que se echa mal al fondo va a parar. Quiere decir que hay cosas que en la vida, que el ser humano trata de olvidar a la fuerza.
Entonces dice el santo, mira a ver qué traición, mira a ver qué llanto, mira a ver qué sufrimiento, mira a ver qué lamento ha pasado por tu vida en el fondo, entendí que usted lo echó mal y usted más nunca ha querido ir a buscarlo, usted más nunca ha querido que eso salga a flote, dice el santo, porque habla de secretos familiares, dice el santo, habla de secretos infidelidades, dice el santo, cosas que el ser humano ha hecho y el ser humano más nunca ha vuelto a hablar, dice el santo, pero fue un tonto. Habla de arrepentimiento, habla de traiciones, habla de cosas que hemos hecho y no hemos tenido el valor para pedir una disculpa, no hemos tenido el valor para pedir un perdón, pero también habla de traiciones que nos han hecho y el ser humano no ha hablado para buscar, para no buscarle problemas a los demás. El ser humano no ha hablado por tal de que las cosas no salgan a flote, donde el ser humano en el fondo entierra sus propios sentimientos. Pero lo enterró en el fondo del mal. Porque dice que lo que se echa mal al fondo va a parar. Quiere decir que hay que tener cuidado por este orden, porque no le vamos a hacer daño a nadie en cuanto a un rencor. No le vamos a hacer daño a nadie. Nos estamos haciendo daño nosotros mismos y no nos estamos dando cuenta y no nos estamos percatando de esto. El pantano que florece. Todo el mundo le gusta ir a un jardín y llevarse una flor. Pero ¿quién va al pantano? Si estamos hablando del orden de la sociedad, si estamos hablando del orden donde las cosas estaban mal, estamos hablando del orden donde un momento todo el mundo te menospreció, donde todo el mundo te cerró las puertas, y ahora dice que el pantano que florece. ¿Cuántas personas hoy en día son abogados? ¿Cuántas personas hoy en día son psicólogos? ¿Cuántas personas hoy en día han adquirido una gran carrera debido a su esfuerzo y su dedicación y no han nacido en una familia adinerada? Se han quedado huérfanos con 20 años, con 15 años a temprana edad, y sin embargo se han criado en la sociedad. Se han criado en ese pantano, pero ni la sociedad ni el pantano han sido capaces de afectar los sentimientos, afectar lo que verdaderamente esa persona quería para consigo. Por eso que dice que el pantano que florece, dice el santo, Ofunto Ntondi tenía poder, por eso que yo digo que no podemos acusar a Ofunto Ntondi de que sea todo lo malo, dice el santo, porque Ofunto Ntondi verdaderamente cuando se vio el Ibe, que vio el camino y vio la luz, Ofunto Ntondi salió de todo, vivió dentro de lo malo, pero floreció dentro de lo malo. Porque para que una flor se dé en un pantano tuvo que haber luchado por su vida. Esto se dice el santo. Usted ha luchado por su vida. Usted es el hijo o la hija de Ofunto Ntondi. Usted ha luchado, usted tiene que luchar. Por eso nunca diga que es tarde. Nunca diga que ya no puede. Usted tiene que saber levantarse día a día. Porque es el pantano que florece. Ahora, en cuanto a un sentimiento, porque habla del sentimiento de la mujer, ¿qué hombre va a un pantano a buscarle una flor? Y más aún en estos tiempos, porque estamos hablando caracol a la vivencia de lo que estamos viviendo. Como digo yo, caracol al crudo. Vamos a hablar caracol al crudo. ¿Qué hombre va a un pantano a recoger una flor? ¿Qué hombre va? ¿Qué hombre te cría una mujer con dos hijos que no sean de él? ¿Qué hombre se quita lo que no tiene para dárselo? ¿Quién va a buscar esa flor? Muy pocas personas. Y ojalá todos los hijos de Ofunto Ntondi tengan la dicha de que a su pantano alguien llegue. Porque dice que llega un momento que Ofunto Ntondi pensó que nadie iba a visitar su pantano. Quiere decir que nadie iba a hacerse cargo de un problema. O nadie iba a saber lidiar verdaderamente con los sentimientos de Ofunto Ntondi. Porque también habla la vida que tuvo una mujer en un ayer o tuvo un hombre en un ayer. Y en el día de hoy floreció. Quiere decir que ha cambiado por todo lo malo que pudo haber pasado.
pero no podemos jugar un libro por la portada. No podemos analizar a las personas por lo que ya sucedió en un pasado, cuando en un presente han florecido, cuando en un presente han dado pruebas y han demostrado de que lo que pasó, pasó, no lo pueden cambiar, pero en el hoy sí lo han podido remediar. O gana, Tonto Gana dice que a veces está en la basura se encuentra la felicidad. Y ahora fue un Tonto que dice, el pantano que florece. Hay que buscarle la vuelta a la interpretación, no podemos ir más a la exactitud de lo que está diciendo el santo, no. El orden de la sociedad, el orden de lo malo. Sí, sí, está bien, vamos a hablar de eso. Porque dice el santo, si te lo voy a interpretar literal, sin romperme un poco la cabeza, sin interpretarte nada, usted va a robar como mismo robó Chun. Usted va a robar. Usted día de mañana va a llevarse algo que no es suyo. Un ejemplo. Pero es que está mirando y dice, pero bueno, yo no soy así. Quiere decir que no es lo mismo, fue un tonto tipo a todo el mundo. Por eso vamos a verlo en Miré, vamos a verlo en Osopo. El pantano que florece, dice el santo. Usted se crece por encima de todas las adversidades que se le presenta la vida. ¿Cuándo usted va a vivir iré de verdad con Funto Antioquia? Habla de parejas que se conocen de pequeño, desde jóvenes, y tuvieron hijos en común. Parejas que mueren de un patrimonio de 40 años, donde uno sin el otro. A lo mejor no tienen ni relación sexual porque ya son hasta viejitos, pero sin embargo ya no se ven ni como relación, se ven hasta se ven ya como hermanos, familia, se ven como un todo, como algo que uno no puede estar sin el otro. Habla donde fue un tonto de, se crió en un seno familiar así también. De padres eso inseparable, pero de padres que tuvieron una trayectoria de cuando eran joven, que el hombre o la mujer. O el hombre fue al pantano de la mujer, o la mujer fue al pantano del hombre. Donde para poder estar juntos, esas dos personas, y tener su hijito, tuvieron que luchar con cada uno, integrante de sus propios familiares, o de sus propias amistades, porque todo el mundo se puso en contra. Habla muchas cosas, o fue un tonto de matrimonialmente. Por eso se le dice a los hijos, ponte en el zapato de tus padres. Porque hijo eres, pero mañana padre será. Y como mismo tú estás haciendo con ellos, mañana ellos van a ser, tus propios hijos van a ser contigo. O fue un tonto de. Pues espero que les haya gustado, caballero. Ustedes saben, una humilde interpretación. Fue un orden bueno, me fue una cascarilla, me fue un jugar, acostarnos por las noches, cuando tengamos un poco la cabeza un poco atolondrada. Nos ponemos una hoja de siempre viva, una hoja prodigiosa, nos echamos cascarilla y nos tapamos la cabeza, dice el santo, o fue un tonto de. Recuérdense la hora de cuando los padres están muertos, el que tenga este orden, darle una paloma blanca y una paloma negra, dice el santo, en conmemoración al matrimonio, aunque a lo mejor no hayan durado años, pero solamente por la unión de esa que tuvieron mis padres para poder crearme a mí. ¿Me están entendiendo? Y poder que, un ejemplo, hacer que el hijo llegara a este mundo. Aunque hayan sido buenos, malos, regulares. Dice el santo, o fue un tonto de. Recuerde, a los padres que pedirle la bendición hasta aún después de muerto. Porque siempre van a ser nuestros padres y esa historia nadie nunca la va a cambiar. O fue un tonto de. Muchas gracias, grupo. Muchas gracias. Y muchas bendiciones para las personas del canal de Ilugún, Orden, Vivencia y Muerte. Gracias a todos por siempre estar ahí atentos a mis pequeñas directas de interpretación. Muchas gracias. Profundo en Dios. Bendiciones para todos.